Hola amigos del canal YouTube Construyendo Región. Respetuoso saludo. Bienvenidos a una nueva emisión del magazine periodístico Construyendo Región, el informativo semanal de Jamundí. Noticias, reportajes, entrevistas y mucho más. Llámenos, escríbanos. Sugerencias, reclamos, quejas, denuncias. Estamos para servirlos. Acompáñenos siempre porque este es su informativo. Gracias por estar con nosotros. ¿Y quién lo fuera a creer? Pero este novedoso aparatico está convirtiéndose en el personaje de la semana en Jamundí. Se trata de una válvula ahorradora de agua, la cual la empresa Sisvac desea implementar en los hogares, oficinas, instituciones educativas, empresas, entidades, en fin, en donde la utilización del preciado líquido permita un consumo moderado y a bajo costo. En el honorable Consejo Municipal de Jamundí se dieron cita representantes de Acuavalle como también de la empresa Sisvac para explicar tanto a la comunidad presente como a los cabildantes los pormenores de este sistema. El magazine periodístico Construyendo Región presenta al ingeniero James Perea Peña, inventor de la válvula, quien socializó el alcance de su novedoso invento. Lo único que yo he hecho y mi único delito es inventar un sistema que ahorra el 70% del agua. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿quién de ustedes conoce una válvula de Sisvac? Que levante la mano. Bueno, les voy a contar que las válvulas mías, porque fue otro invento que me tocó que hacer, creé un lavamanos portátil y lleva un mes ahí en esa plaza y nadie lo ha visto. La válvula se instala en el piso. Cuando usted pisa, usted recibe una cantidad de agua. Cuando usted retira el pie, se cancela sola. Pero no es solamente el ahorro del agua, sino que yo me remonto a cuando la inventé. ¿Por qué empecé a inventarla? Porque siempre he dicho que las llaves son los focos de infección más poderosos del mundo. En una llave hay 2000 bacterias esperando que usted llegue a lavarse las manos allí. ¿Pero por qué? Porque usted abre la llave. Cuando usted se va a lavar las manos, abre la llave. Pero ya contagió la llave de lo que usted llevaba para quitarse y ya todo el mundo se ha lavado las manos cogiendo la misma llave. Entonces usted no hizo nada. Usted lo único que hizo fue botar el agua. ¿Y a dónde está la higiene? ¿Usted sabe cuántas enfermedades, incluyendo la neumonía, mi querido presidente, está en una llave? La neumonía, la salmonía, todo lo que usted quiera está en una llave. No la coja nunca. ¿Qué hacemos ante eso? Pues eliminar las llaves. Pero le voy a contar lo mejor. La ducha. El 70% del agua se desperdicia en la ducha. En la ducha que yo inventé, usted se sube en la válvula, le cae el agua, se moja, se retira de ahí, ya el agua se canceló arriba, se enjabona todo lo que quiere y luego se sube, se saca el jabón y se va. Como un sensor. Solo que los sensores utilizan energía, pero el mío no. El mío no. ¿Y cuál es el pensamiento que tiene la empresa Acuavalle como entidad de servicios públicos domiciliarios, la misma que acordó el respectivo contrato con Sisvac de Colombia para efectos de acompañar este proceso, el cual está reglamentado normativamente en el país? El gerente Guillermo Arvey Rodríguez, invitado a este especial del magazine periodístico Construyendo Región, el informativo semanal de Jamundí. Que yo tengo que expresar aquí es que como empresa prestadora de servicios públicos debemos desarrollar nuestra actividad en el marco de la Constitución y la ley. Y de esa manera, a mi llegada a la gerencia de Acuavalle, encontré un acto administrativo que es precisamente
en lo referente a la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua para los usuarios o suscriptores del servicio público domiciliario de acueducto, está firmada por el señor gerente anterior. Y encontramos, yo creo que se lo remitimos al consejo, ya los concejales deben de tener una resolución expedida por planeación municipal de Jamundí, en el cual acoge lo ordenado por la ley 373 del 97. Cuando yo llego a la empresa, encuentro una acción de cumplimiento en trámite que se había incoado en el juzgado 14 administrativo de Cali. Ese juzgado, presidente, falló en contra del ingeniero que presentó esa acción de cumplimiento. Y luego, en el término de mes y medio, fue el tribunal el que finalmente le dio la razón a la empresa Silvat de Colombia y nos colocó a nosotros también en una situación de cumplimiento de la normatividad. Firmamos un convenio solamente para recaudar lo pertinente por el costo de las válvulas que se instalen en las instituciones públicas o en las viviendas de los jamundeños. La gente entendió de repente, porque así se lo transmitieron uno o dos o tres, no sé cuántos, de las personas o del grupo de fuerza de venta de Silvat de Colombia, que era obligatorio y el que no permitiera instalar esas válvulas, Acuavalle les iba a suspender el servicio. Que Acuavalle no le va a suspender el servicio absolutamente a nadie. Y finalmente, el gerente de la empresa hizo claridad que quien no quiera instalar la válvula o las válvulas en su residencia, no hay ningún inconveniente, presidente. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en segunda instancia, está fechado el 17 de mayo de 2007 y fue notificado ayer en horas de la tarde. Resuelve, revocando la sentencia del juez de primera instancia, ordénase a la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca, acate lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 373 del 97, en el sentido de reemplazar dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de esta providencia los sistemas e implementos de alto consumo de agua por los de bajo consumo en los inmuebles de propiedad del departamento del Valle del Cauca en los cuales funcionan establecimientos educativos. Me tomo este minuto para leerles, gracias Reino, muy amable, para leerles, contarles esta decisión solamente para ratificar que esto no es un embelejo de Acuavalle, que hay una normatividad que la expidió el Congreso y que es de estricto cumplimiento. Y si el secretario de Educación y la gobernadora no cumplen, pues bueno, aquí hay abogados, saben qué pasa cuando alguien no cumple una decisión judicial. Ojalá que el proceso de socialización en la comunidad esté caracterizado por una sencilla explicación que permita sin ambigüedades a la ciudadanía tomar la mejor decisión. Mi nombre es Nancy Pérez, yo soy de una empresa que se llama Silvat. Silvat es una empresa que se ha dedicado al bajo consumo de agua, ¿sí? Entonces yo te invito a ti a que mires cuál es el funcionamiento de la válvula, por favor.
¿Qué hace esta válvula? Esta válvula en tu casa te va a ahorrar el 66% de tu consumo, ¿sí? Que eso se va a ver reflejado mes a mes en tu recibo. Distintas celebraciones, conmemoraciones, programas de capacitación, entre otras actividades, se están cumpliendo a favor de la mujer como una muestra fehaciente del compromiso institucional respaldando y fortaleciendo los valores humanos de un ser tan esencial en el componente comunitario. La jefe de la Oficina de Equidad de Género en Jamundí, Jessica Obando, es invitada al magazine periodístico Construyendo Región. Yo pienso que la recepción que hemos tenido este tiempo ha sido muy satisfactoria, ya que pues es muy poco el tiempo que se ha venido trabajando como tal con política, pero teníamos ya un grupo de mujeres lideresas luchando porque todo esto se hiciera realidad y unas mujeres ya preparadas para recibir lo que se venía para las mujeres. El empeño que se ha puesto desde la administración a fortalecer todos esos procesos, pues las mujeres lo han recibido de una manera agradable y porque se sienten apoyadas y que tienen un espacio donde se las orienta, se las apoya y se fortalece todo lo que tiene que ver con sus derechos y deberes. ¿Y cómo se entiende la integración, equidad e igualdad? Bueno, hablamos de equidad de género porque lo que tratamos es de, lo que tú dices, una igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres. La ley siempre estuvo muy a favor de los hombres, entonces por eso se ha venido trabajando en que se favorezca a las mujeres y se defienda los derechos de las mismas por su grado de vulneración que tienen. Entonces lo que queremos hacer desde la oficina es fortalecer a las mujeres para que tengan una igualdad de oportunidades. Y este año estamos haciendo un trabajo especial por las familias. Como el enfoque es de equidad de género, entonces queremos fortalecer el vínculo familiar para que así pues podamos llegar a lo que todos queremos y es una igualdad. Fundamental el aporte del sector interinstitucional para apalancar los objetivos a favor de la mujer. Esta oficina es muy transversal. Es una oficina que trabaja con toda la administración municipal. Como mujeres estamos en todas las oficinas, en todas las dependencias, en todos los despachos. Adicional a eso, trabajamos en una ruta de atención para las mujeres víctimas de violencia, donde trabajamos de la mano con personería, con fiscalía, con comisaría de familia, defensoría del pueblo, procuraduría. Trabajamos con el hospital piloto, que es un gran aliado de nosotros. Y tengo bienestar familiar y otras entidades que, como te digo, hacen parte de todo lo que es la ruta de atención y defensa de los derechos de las mujeres. ¿Cómo se realiza el acompañamiento a la mujer que ha sido víctima de violencia intrafamiliar, por ejemplo? Bueno, una de las principales funciones de la oficina, como te lo decía, es garantizar los derechos de las mujeres. Entonces, entre esa garantía de los derechos está garantizarle a las mujeres una vida libre de violencia. Eso lo estamos haciendo a través de la ley 1257 del 2008, ley que favorece a las mujeres en el tema de violencia. Entonces, articulamos la ruta de atención, mejoramos los protocolos de atención y pues lo que queremos es que las mujeres se concienticen, también confíen en la institucionalidad, pero además de eso sepan, se valoren, porque es que la tarea está en eso, en que si la mujer se quiere, si la mujer se respeta, si la mujer se valora, pues eso va a irradiar y eso es lo que ella va a traer sobre ella. O sea, el hombre la va a querer, la va a valorar y la va a respetar. Lastimosamente, el feminicidio en Jamundí el año anterior prendió las alarmas. ¿Cuál es el índice que reporta el primer semestre del 2017? El año anterior tuvimos 13 homicidios de mujeres. Muy doloroso para nosotras. Pero este año, en el tiempo que llevamos apenas 6 meses y solamente tenemos 3 mujeres asesinadas. Son 3 menos para nuestros índices, que nos duele, pero sí disminuimos en gran porcentaje. ¿A qué se debe? De pronto a las campañas, de pronto a la concientización y que también estamos haciendo un trabajo en el hombre y es trabajar las nuevas masculinidades. Los hombres que cuidan, valoran y protegen a las mujeres. El lema, cuidarme, mi mejor opción, fortalece el acompañamiento de las actividades que se realizan de manera complementaria con el género femenino y la Oficina de Equidad. Es una actividad a favor de las mujeres, vamos a tener jornada de belleza, nutrición, jornada de deporte, jornada de salud, todo eso para que la mujer sencillamente diga, cuidarme es mi mejor opción. Enseñarle a la mujer a que cuidarse
y lo que te decía, valorarse es la mejor opción que ella tiene y es la que nos va a dar las herramientas para poder disminuir la violencia. Tenemos campañas donde lo que queremos hacer es que las mujeres se motiven a denunciar y a confiar en la institucionalidad. Lo hemos logrado, las denuncias en la comisaría y en la fiscalía han aumentado. Que eso es a favor, porque tenemos más mujeres para poder hacer intervención. Tenemos socializaciones de la ley, tenemos grupos de autoayuda, estamos trabajando en los consejos de paz, en las comisiones de paz y abriéndole muchos espacios a las mujeres para que participen y hagan parte de los procesos que las favorecen a ellas mismas. Así las cosas, qué mejor hacer un balance de la labor institucional que refleja acciones positivas a favor de la mujer jamundeña. Tenemos metas grandes, tenemos una política pública para armonizar, para sensibilizar, que tiene unas acciones grandes, pero tenemos las ganas, la voluntad, queremos y como mujer tengo una tarea y una meta y es lograr socializar toda la política pública y hacer de Jamundí un municipio, una ciudad para vivirla a favor de las mujeres. Bueno, a todas las mujeres de Jamundí, primero quiero que conozcan que tienen una oficina que las va a valorar, las va a ayudar, las va a apoyar, las va a orientar y que está para ustedes disponible todo el tiempo e invitar a las mujeres, si como mujeres nos amamos, nos queremos, nos respetamos, eso vamos a lograr que los demás hagan con nosotras mismas, hay leyes a favor de nosotras, conozcámoslas, orientémonos, aprendamos y seamos las defensoras de nuestros derechos, nadie más que nosotras para poder defender. Si lo que está escrito aquí, todas estas políticas públicas escritas aquí, se están cumpliendo, como es la salud, como es la educación, como es la violencia familiar, de la ultrafamiliar, ¿sí? Y el maltrato a la mujer. Este libro te lo estamos entregando para que te lo lleves para la casa. También tenemos esta línea, es una línea del 155, donde tú puedes llamar gratuitamente y dar una información en caso de que veas una violencia, para poder evitar que llegue a haber un asesinato o que llegue a suceder una calamidad mayor. Aquí está la selección Jamundí de esgrima. Y este es un grupo de la selección Valle de Esgrima. En el Coliseo del Indere se hizo la presentación de esta legendaria disciplina deportiva, cuyo origen olímpico se remonta en Atenas por allá en 1896. La esgrima se introduce en Jamundí a través de la Fundación Fundero, y más concretamente en la Institución Educativa Central de Bachillerato Integrado. Es idea del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte en Jamundí iniciar el proceso de socialización para incluir este deporte en el rol general de las disciplinas que hacen parte del inventario general de posibilidades para potenciales practicantes. A propósito de la inclusión de la esgrima en Jamundí, consultemos al profesor de Educación Física de la Institución Educativa Central de Bachillerato, Néstor Raúl Rojas Ramírez. Dentro de la institución hemos organizado una serie de eventos deportivos y en este momentico, a través de una fundación que se llama Fundenero, entrenamos fútbol, esgrima y voleibol. Esas tres modalidades deportivas las estamos haciendo con los muchachos extraescolarmente, completamente gratis para los jóvenes de Jamundí. Para tener mayor claridad en qué consiste este deporte, cómo se practica, quién lo puede practicar. El año pasado, a través del profesor Oscar, entrenador de esgrima del Valle, nos colocamos de acuerdo porque queríamos traer una modalidad diferente deportiva en nuestra institución. Y decidimos meternos por el lado de la esgrima. Llevamos casi un año ya entrenando. Tenemos 10 muchachos. 8 de ellos van a participar ahorita en Juego Supérate. Y ellos mismos serán parte de la selección Jamundí que va a participar en los próximos Juegos Deportivos Departamentales. El esgrima, nosotros lo estamos mirando más que parte competitiva, más como parte recreativa y tener a los muchachos ocupados, que es lo que más nos interesa en este momento. Realmente no lo miramos hacia la competencia como tal, sino hacia la parte de que el muchacho mantenga más ocupado, porque como es bien sabido, nuestras generaciones se nos están perdiendo porque no tienen nada que hacer. Pues hay tres partes que tiene que ver con la esgrima, que es el sable, la espada,
Más que todo nosotros estamos metiendo un poco más, y el florete también, pero lo estamos tirando más a la espada acá nosotros, aunque ellos van a competir en las tres modalidades, ¿no? Debe ir bien protegido, porque lo importante es la protección del muchacho. Lleva una máscara, lleva su pantalón, su camiseta, su chaqueta, y una cuerda, pues es la que hace que la máquina pues tenga su puntuación, ¿no? Marque en la máquina. Esgrima, sable, espada, florete, protector, tirador, punto. En fin, un lenguaje nuevo pero fácil de grabar. Hace parte de esta alternativa deportiva que entrega el INDERE para toda la comunidad jamundeña. Permitan, por favor, amigos del magazine periodístico Construyendo Región, invitarlos para que compartan distintas secuencias de la práctica de la esgrima, tanto en las y los jóvenes que tienen su recorrido, como de aquellos que quisieran algún día ser excelentes esgrimistas. El Gran Prix de Espada, esta arma, en el cual se juegan los mejores exponentes de todo el planeta, los campeones olímpicos, mundiales, continentales. Con ustedes tenemos la retadora, ¿cómo se llama? Melissa Victoria, ¿de dónde? Salchamán, Colombia. Barrio Salchamán, barrio. Y Tecón contra el Río Central. Fuerte aplauso, alguien gana. Ok. Se le gana contra Tecón. 5 puntos. Rematando el mes dedicado a las madres, una invitación muy sana para ellas las convocó en el Parque Principal de los Siete Ríos con el propósito de integrarse a través de la práctica de la zumba y aerorumba. Las imágenes que ustedes captan a través de las cámaras del canal YouTube Construyendo Región muestran la deficiencia en el servicio de alumbrado público en el parque, pero ello no es óbice para que damas, caballeros y niños se den a la tarea de ejercitar gracias a la posibilidad que ofrece el INDERE en el programa de ejercicios en el barrio. Y claro está, no podía estar ausente de esta actividad el director del INDERE, Alexander Rojas, quien es invitado al magazine periodístico Construyendo Región. Esta invitación es un tema de aprovechamiento del tiempo libre, celebrando el Día de las Madres, pero es un evento que lo vamos a hacer cada viernes aquí en este mismo sitio, de 7 a 9. Invitamos a toda la comunidad jamundeña que aprovechemos el tiempo libre. Este espacio es para recreación, para distraerse, para disiparse y para de una vez hacer deporte. Es un programa de los estilos de vida saludable coordinado con Indervalle y con Deportes. Aquí hay gente de Cali que nos está acompañando para fortalecer este programa. Es un programa a nivel nacional. Es un programa que es muy aceptado por la comunidad jamundeña. La comunidad jamundeña está pidiendo a gritos estos espacios en las noches. Que nos llenemos los parques, que nos apoderemos de los parques para quitar el vicio, para quitar los borrachos de las calles y que toda la gente se vuelque al parque a hacer deporte. Únanse a este colectivo de estilos de vida saludable para que en la próxima ocasión no se quede en casa y aproveche esta grandiosa oportunidad para que en familia viva a plenitud momentos agradables, los mismos que su cuerpo y su mente se lo agradecerán. Justamente se promovía en el Consejo Municipal de Jamundí el debate de la salud del municipio cuando inopinadamente ingresaron al recinto un grupo muy bien unido de habitantes de la zona rural de San Isidro y Bocas del Palo, quienes solicitaban ser escuchados en sus pretensiones. El magazine periodístico Construyendo Región presenta una serie de secuencias que identifican en las solicitudes comunitarias. Nosotros, la comunidad rural del municipio de Jamundí, integrada por afrocolombianos, indígenas, campesinos, nos hemos luchado y construido el territorio porque creemos y confiamos en nuestra experiencia reflejada en la sabiduría de todos nuestros antepasados.
Defendemos el principio de la vida digna, la soberanía, la autonomía y el territorio. Por eso hoy la comunidad rural les comunicamos que esta unidad que se forma por el respeto, el conocimiento y reconocimiento se define en la esencia del territorio rural. En ese sentido, cualquier decisión para la zona rural se define con todas y con todos. Por lo tanto, exigimos: 1. Retiro del proyecto de acuerdo por parte de la alcaldesa. 2. Realización de la consulta previa. 3. Construcción colectiva de un proyecto de acuerdo que garantice la consulta previa a las comunidades negras, indígenas y campesinas. Muchísimas gracias. Pueblo no se rinde, carajo. La voz de otro líder comunitario se deja escuchar. Por el respeto que se merecen los amigos de la GPS que estaban en el centro de Uber, queremos presentarles excusas, pues, intervenimos en el desarrollo normal de lo que estaban haciendo, pero queremos también que nos entiendan, esto es una situación muy complicada sobre todo para nosotros los de San Isidro y Bocas del Palo, y entonces no queremos dejar pasar esta oportunidad. Les pedimos que nos excusen y que pues, también nos entiendan. Y por otro lado, agradecer a los amigos de los cabildos y tierra, los gobernadores que nos han acompañado. Realmente de aquí en adelante se viene una pelea bien buena. Vamos a seguir trabajando conjuntamente con los indígenas, los afros, los campesinos. Vamos a seguir trabajando porque es que el Consejo no puede seguir legislando a espaldas de las comunidades. Y la alcaldesa tampoco puede seguir legislando. La comunidad resolvió retirarse, dejando la postura de regresar apenas culmine el debate a la salud de Jamundí. Les han dicho que 900 hectáreas de San Isidro cuando no es verdad, les han dicho que el territorio va a pasar a ser urbano cuando no es verdad, les han dicho 10 mentiras, pero ustedes son los que vamos a tener la oportunidad de aclararles, entonces siguen con el lenguaje. Por eso, y luego entonces vienen donde los ladrones, nosotros estamos con la comunidad, yo por lo menos. Vamos a escucharlos, pero entonces hay un debate de salud que también es importante para ustedes. También es importante. Sí, pero ustedes me pueden dar fe. Sí, claro. Sí, pero por favor, después de la comunidad de San Isidro, si vamos a terminar el debate de salud para poder dialogar con ustedes, nos permitan hacerlo. Aquí tenemos invitados que vienen de otras ciudades a representar las EPS. Estoy pidiendo la palabra, así como van a los territorios a buscar los votos, nosotros venimos también a seguir nuestros derechos. Muy bien. Aquí estamos, los cabildos indígenas, estamos los consejos comunitarios que son del territorio y nosotros también necesitamos saber qué van a hacer con nuestro territorio. Porque no es posible que vengan los de afuera a ocupar nuestro territorio y los jamundeños no tengan derecho a tener una vivienda digna, porque la plata. La vivienda, ¿a dónde está? En los territorios, nosotros no nos llega ni mierda a las comunidades, ya estamos más. Entonces, ¿para qué vamos a nuestro territorio a buscar votos? ¿Para qué los tenemos? Los tenemos para que hagan una buena restitución ante nosotros, porque nosotros somos el pueblo y el pueblo le exigimos derecho. Quedamos entonces a la espera de una respuesta tanto de la alcaldesa designada, Lina María Vega, como del Consejo Municipal de Jamundí, porque el caso está para alquilar balcón. Yeah.
niñas y niños adscritos a los cursos de capacitación que se dictan en el Centro Cultural de Jamundí se unieron para ensamblar voces e instrumentos en una tarea promovida por estudiantes de la Universidad del Valle en quinto semestre de la carrera de Trabajo Social. Este magnífico propósito cultural tiene como cabeza de grupo a la estudiante y artista de canto Karen Ramos, muy ligada al alma de la música. Hemos realizado unos talleres acerca de la autoestima, la comunicación, el trabajo en equipo, y la idea es hoy presentar ya en práctica lo que se les dio a conocer a ellos en teoría, y más que todo hoy se presentará lo que es el trabajo en equipo. Los chicos unirán sus habilidades, como los que tocan las guitarras, los que cantan, los que tocan el piano. Entonces eso es lo que se realizará hoy en la Casa de la Cultura. Hablando de trabajo en grupo, ¿quiénes acompañan esta propuesta cultural y de examen en estudios superiores? Mi compañera Jennifer Medina, que también estudia trabajo social, y otras dos compañeras, Daily y Daniela. Claro está que para ensamblar un grupo numeroso se debe contar con el apoyo de profesionales, como el caso del maestro Juan Carlos Sierra, director del Departamento de Música del Centro Cultural. Excelente, es un gran guía, además de eso, de ser profesor, también es un ser muy especial, que tiene grandes valores y grandes cualidades, y que cada día le enseña a los jóvenes para que aprendan algo diferente, y que no se dediquen solo a estar en las calles, sino que aquí también es un ambiente para crear amistades, entre otras cosas. Una prueba de esta envergadura debe recoger lindas experiencias. Pues yo creo que hoy se reunirá lo más hermoso de ver las caras de ellos. Muchos de ellos expresarán sus agradecimientos, poderles dar de nuestro conocimiento también a ellos. Así las cosas, y en presencia de familiares y amigos, el ensamble musical toma cuerpo, dejando a la luz pública un trabajo de grupo adelantado por estudiantes de nivel superior. Usuarios en todos los niveles y condiciones acompañaron la propuesta formulada por el Honorable Consejo Municipal de Jamundí en el desarrollo del debate promovido, en el cual el tema principal fue la actual situación de la salud en el municipio, sobre todo en el comportamiento de las empresas prestadoras de salud más conocidas como EPS. La voz firme, convincente y segura de la gerente del Hospital Piloto Empresa Social del Estado, Ligia Elvira Biafara, se hizo sentir, expresando la falta de respaldo absoluto de las EPS y el panorama nada halagüeño con estas entidades. Aquí están las EPS, aquí está el hospital, vamos a ver quién más está, porque me parece importante que las EPS sepan que Jamundí se respeta y el hospital se respeta. Yo les quiero decir a las EPS aquí presentes que Jamundí está viviendo un momento histórico. Un momento en el que hemos reconocido que los problemas de todos son de todos. Un momento en el que sabemos que nos tenemos que aliar y que tenemos que trabajar de la mano, porque unidos somos más fuertes. Quiero presentar mi agradecimiento al Consejo Municipal por colocar sobre la mesa un tema tan crucial como es el tema de la salud y la vida, porque es que aquí estamos hablando de que o nos unimos o nos morimos, o sea, no hay nada más que hacer. Para nadie es desconocido que en el Consejo Municipal se están debatiendo una serie de temas de interés local, pero también para nadie es desconocido que existen voces encontradas sobre la postura que asumen los concejales a la hora de definir acciones a favor de la comunidad. Señor personero, usted aquí es el representante de la comunidad.
Entonces necesitamos es abrir unos procesos ante esas entidades, que no se les, que el municipio no les pague hasta que no se pongan al día con el hospital, para poder que nuestro hospital funcione. Eso es lo que diría el señor personero, que usted tome nota, y por favor nos ayude con esos temas. La unión hace la fuerza, dice un refrán popular. Y en ese entendido, el secretario de Salud Municipal, Pedro Rafael Vizcaíno, deja traslucir el acompañamiento que ha venido realizando a través de la entidad que orienta, la cual vigila, supervisa y controla. Como el caso de esta niña, tenemos muchos casos. Y nos toca personarnos y la Secretaría de Salud Departamental y a otras instancias, porque ni siquiera con tutela ya le solucionan los problemas en algunas entidades. Otras son muy diligentes y solucionan este tipo de situaciones, pero es el común denominador en el municipio. Hoy, Dios permita que esto no sea un saludo a la bandera, como alguien dijo. Necesitamos decisiones, necesitamos el acompañamiento. No lo estamos haciendo desde ahora, hemos venido hace mucho tiempo haciéndolo. A la gerente le hemos acompañado en sus negociaciones. Estamos fortaleciendo todo el tema del tejido social y humano. Estamos fortaleciendo. Sí, estamos fortaleciendo de manera intersectorial todos y cada una de las intervenciones. Estamos preparando a la comunidad para que reclame y sepa reclamar en los COBECOM. O sea, estamos dando herramientas a la comunidad, por eso ellos hoy en día lo hacen de una manera más asertiva. Y así lo vamos a seguir haciendo. Si bien es cierto, este álgido asunto converge en todo el país, no por ello en Jamundí se debe esperar a que los demás tomen la iniciativa del cambio. La necesidad de promover acciones que obligan al Estado a modificar de estrategia es prioritario. Otra voz que acompaña a la comunidad en el Estrado Legislativo local es el de la concejal Margarita Segura Bandera. Esta semana se ha venido manifestando y creo que la comunidad tiene de la venta de cafetales. Sí, entonces, tenemos una preocupación que creo que es la de todos. O sea, ya tenemos una certificación de deuda que acaba usted de decirnos que ellos nos están diciendo nos van a pagar este valor por el régimen subsidiado. Entonces, esa era una inquietud de ver si realmente ahora la nueva empresa que se va a hacer, que va a quedar Café Salud inmersa en Presta Salud, creo que se llama la nueva empresa, saber si esa deuda Presta Salud no la va a cancelar al hospital piloto, porque pues una cosa es que nos digan le vamos a pagar y que Presta Salud, que la nueva empresa, adquiera el compromiso de pago. Gracias, presidente. A pesar de las dificultades económicas que acarrea una cartera amorosa en contra del Hospital Piloto de Jamundí, por ejemplo, el liderazgo de sus orientadores permite visualizar un panorama satisfactorio, el mismo que requiere el apoyo total de la ciudadanía. Con el propósito de fortalecer los valores humanos entre vecinos, la Junta de Acción Comunal del barrio Ciro Velasco en Jamundí resolvió convocar e invitar a sus amigos y familiares a un exquisito sancocho campestre, preparado con la mejor sazón que puede existir en el mundo, el amor. Este ejemplo de convivencia permite que niños, jóvenes, adultos, edad maravillosa, se integren para compartir momentos especiales, en el juego, las dinámicas, las anécdotas, en fin, para brindar el respaldo a favor de su sector en el lugar que escogieron para vivir. El presidente de la Junta de Acción Comunal, Óscar Vidal, líder cívico y espiritual, es invitado al magazine periodístico Construyendo Región para que en primera instancia nos esboce las necesidades del barrio Ciro Velasco. La necesidad prioritaria en este momentico aquí el Ciro Velasco, que nosotros hemos hecho un diagnóstico, es la juventud. La juventud, nosotros, hay muchos niños que no están estudiando, no tienen la capacidad económica para estudiar, pero también esto también depende de los padres, porque eso también hay que hacerle un llamado importante también a los padres, de familia también, y es por eso que nosotros venimos también haciendo un trabajo social, enseñándoles inglés y francés los días lunes y los días martes a todos los niños. También estamos consiguiendo becas, me estoy moviendo también, consiguiendo becas, tratando de meterlos a ellos a estudiar para que no tengan mucho tiempo en la calle.
Claro está que se hacen los esfuerzos encaminados a lograr que entre la administración municipal y otras entidades se puedan alcanzar las metas propuestas. De allí que es importante conocer qué otras necesidades están en la carpeta de los dirigentes comunitarios. Aparte de lo de la juventud, tenemos calles totalmente deterioradas, el punto digital está cerrado, donde podemos también trabajar también en sistema con ellos, no solamente con los niños, con los jóvenes, con el adulto mayor, pero también hay una preocupación, el parque nos lo dejaron muy mal, miren el estado en que está. Entonces también hacemos un llamado a la administración también, porque es que, o sea, nosotros como Junta de Acción Comunal recibimos de esta manera. Hacemos un llamado también a Coavalle. Coavalle ha arreglado esto tres veces han arreglado ese problema allí y siempre se daña. No es posible que unas personas profesionales tengan que estar arregle y arregle y arregle. También hacemos un llamado a Coavalle porque ellos hacen, destapan, pero no le hacen el proceso adecuado a esto. Entonces, destapan, le echan la tierra y al tercer día, cuatro días, le echan el concreto y eso se hunde. Todas las calles, toda la calle 19, la 14, están dañadas por Coavalle. Precisamente el periodismo del magazine Construyendo Región, en aras de conocer la gestión que realizan funcionarios a favor de la comunidad, consultó con el jefe de la unidad de sistemas de la alcaldía municipal, Guillermo Benítez, acerca del comodato del punto Vive Digital, el cual se encuentra cerrado. Efectivamente, sí hay un inconveniente con la parte de la apertura del punto Vive Digital. En estos momentos tenemos inconvenientes en el sentido de infraestructura, hay que realizar un cambio del techo. Infortunadamente tenemos la problemática del invierno, ha afectado bastante este tema. La alcaldesa ya se comprometió con la comunidad, ya hemos tenido reuniones con la comunidad, explicándoles pues la situación, reservando el presupuesto para poder nosotros iniciar con el proceso de la contratación. En estos momentos estamos en ese proceso, pero la finalidad y el compromiso es total por parte de la administración municipal. La parte operativa viene en cursos del SENA, la Fundación CES, alfabetización digital, todas las herramientas que el Ministerio nos suministra a nosotros para nosotros poder plasmarlo hacia la comunidad, estamos de acuerdo y estamos totalmente prestos para ayudar en esa gestión. Bueno, antes de poner una fecha de inicio, tenemos una última reunión con la comité pues, de alcaldes de la parte de infraestructura y de hacienda para generar total conformidad y mostrar ante la comunidad los documentos que ya avalen todo el proyecto y así, con base a eso, ya podemos generar una fecha exacta donde la comunidad va a ser la interventora, va a ser la que revise la administración, todos los recursos para que no haya inconveniente. Tengamos total transparencia sobre este proyecto. Un ejemplo de confraternidad, de unión ciudadana, la reflejaba en las actividades que realizan los líderes comunitarios de un sector, si se quiere, tradicional de Jamundí, como es el barrio Ciro Velasco. Por favor, disfrutemos de las delicias de un verdadero sancocho bayuno, porque para todos alcanza. ¿Está delicioso? Ahora veamos. ¿Qué tal está mi amigo? ¿Rico? Está delicioso, ¿no? ¿Qué tal está delicioso? ¿Riquísimo? Eso para que se mire por televisión bien rico. ¿Qué tal está rico? ¿Está rico? Delicioso. Muy bueno. Un fogoso y productivo debate a la educación en el municipio de Jamundí se cumplió en el recinto del Honorable Consejo Municipal. Para que usted, amable amigo del magazine periodístico Construyendo Región, se forme una idea más concreta de la situación por la que atraviesa este importante sector de la vida diaria, lo invitamos para que escuche algunas intervenciones relacionadas con el tema, sobre todo de la alimentación, que a cuenta gotas y de mala calidad se le suministra a los estudiantes. Y aquí me lo voy a decir. Y este año es el primer año que hay un equipo que está visitando las instituciones para darse cuenta de las condiciones de los alimentos. Yo soy de las que traigo las papitas, los tomates dañados y me quejo porque me dan la orden a mis manipuladoras de que cojan un mango, lo peguen y le den gramos a los niños. Yo, ¿cómo así? ¿Cómo así que pelar un mango para darle a un niño
30 gramos, le dijo así. De ser fruta por niño. Entonces, a mí me molesta. Me molesta eso. Y si ustedes dicen que yo le he firmado, me gustaría saber de qué sede estoy firmando. Porque yo tengo mi CAE y soy muy clara. Y mi profesora no me deja mentir. Les pido el informe que no les ha llegado. Y si ustedes revisan mis informes, dice falta implemento de aseo. Falta. Y me tomo la molestia de llamar a la señora y decirle, qué pena, pero con la alimentación no se juega. Y para otra cosa, mis estudiantes tenían alimento antes que los demás. Era un plátano. Nosotros le recogíamos de 100 pesos a los niños. Este año, colocándolo de plata de la institución, dándole a mis estudiantes, así fuese un plátano con agua de panela. Así es. Porque si nato si me he curado, es que no me presto. No me presto. Esta es la respuesta que dio la licenciada Liliana, le dice que ella jamás ha firmado un acta de esas. Yo le pido entonces aquí públicamente para que se me haga llegar las actas, no, de todas las sedes, porque ahorita aquí me perdonarán los demás, pero yo sí quisiera ver qué rectores que han firmado, eso usted dice que me pusan unas actas, ¿no es cierto?, el comité técnico, yo sí quisiera ver ahorita qué rectores que han firmado estas actas de transcurrir este tiempo, diciendo que la, porque es que el proceso de firmar actas se recibe entera satisfacción. Entonces yo quisiera que por favor se me haga llegar las actas de todas las sedes de aquí en Montilla, el casco con la rural y urbana que está cubriendo con el tema de alimentación escolar, por favor. ¿Listo? Gracias. Mi paro, mi jóvenes que venían y hacían bulla aquí, iban a quedar en casa de la cultura, quejándose porque no estaba la nación, no estaba la comida. Y de antemano, no sé cuál sea el control de calidad de los productos también que le dan los muchachos. Si es que le dan frijol, le dan panela, si es que le dan, no saben el valor nutricional de esa alimentación. ¿Y no será que dentro del contrato, mire, tengo copia del preliminar, tengo copia del pliego licitatorio frente a Seo Iglesias, ya ha pedido requisitos que no lo cumple sino una empresa del orden nacional? ¿Y será que así como han exigido para que eso se haga, se ha exigido para el tema de la licitación alimentaria? Y algo más, secretario. Así el ministerio fije los 1.090 o 1.100 pesos. Hay poblaciones en Medellín que sus raciones son mucho más altas. En Antioquia, perdón, son mucho más altas. Aquí no nos miden con el mismo rasero. Y a mí me parece injusto. Ahora, si nosotros hacemos una división presupuestal, que la doctora Sandro yo le preguntó, ¿cómo es posible que todo lo vaya a ir solamente para infraestructura, pues, y adecuaciones y no miremos? No, miren, no, sí, muy bonita la parte educativa, muy bonita la escuela, pero ¿cómo está el sistema de alimentación de esos muchachos? ¿Cuál calidad de la educación? Es el título del avance informativo que el magazine periodístico Construyendo Región presentó a sus seguidores. La educación en Jamundí debe mejorar en muchos aspectos, y ello solo podrá ser posible cuando la politiquería no siga afectando el normal devenir de la misma. Mientras tanto, se gestan nuevas marchas de estudiantes, padres de familia, docentes, reclamando acciones concretas. Gracias a la voz de la comunidad, a su sentido de pertenencia, la Secretaría de Salud Municipal, al igual que la gerencia del Hospital Piloto de Jamundí, una vez más se realizaron inspección al Centro de Salud del Corregimiento de Timbavalle, el cual sufrió nuevas afectaciones como consecuencia del fuerte invierno. El llamado cielo falso, cuyo material es panel yeso, en algunos sectores de la edificación se vino al piso, debido a la humedad generada por circunstancias que son explicadas técnicamente por el arquitecto Álvaro Javier Petit, delegado de la empresa contratista. Ya hicimos un compromiso, máximo 15 días, para subsanar los problemas. Por lo que pudimos ver, es un problema de humedad, de agentes externos. La impermeabilización se hizo, estaba funcionando, pero hay un tema actual de unas varillas de un hierro que están, de unas columnas que vienen del primer piso, 9 columnas, cada una tiene 8 varillas. Eso se impermeabilizó en su momento. Por lo que pudimos ver, se está filtrando, como eso se dilata y se contrae el manto, se está filtrando por la parte esa de las varillas. Ya vemos que hay agua entre el manto y la losa. Esa agua está ahí, porque ahora el manto está más bien es protegiendo al agua, porque no está dejando que ese agua se evapore y está filtrando hacia abajo. Que eso fue lo que llevó a que el panel yeso, el yeso cartón, se cayera en esa parte. Ya hicimos unos compromisos, 15 días máximo
Todo depende del tiempo, porque como está lloviendo mucho, muchas precipitaciones. Una buena impermeabilización. Ya nosotros vamos a proceder a retirar esas varillas que vienen que sobresalen sobre la losa. La vamos a cortar y vamos a darle la superficie plana para que evacúe bien el agua. Aproximadamente en 15 días será entrega de la obra, siempre y cuando los factores climáticos lo permitan. La comunidad del corregimiento de Timbavalle espera con ansiedad la apertura del puesto de salud, el mismo que tiene serios compromisos de parte de las entidades del ramo en Jamundí, en cabeza de Ligia Elvira Biafara como gerente del hospital piloto y de Pedro Rafael Vizcaíno como secretario de salud municipal. Que los 2 días eran insuficientes porque hay lleno total y ya tengo la agenda de la otra semana llena, habríamos el tercero. Es decir, primera fase, 1 día a la semana. Cuando ese día la semana esté full y no demos más, abrimos el segundo. Porque yo le comentaba a nuestra presidenta de junta, que es responsable directo de la supervisión de la obra. Porque la Secretaría de Salud no contrata obra civil. ¿Sí? Nosotros nos dedicamos a la salud pública y a todo el tema de inspección, vigilancia y control a los diferentes prestadores. En ese orden de día nos ubicamos. Quien construye en el municipio o supervisa las construcciones en la Secretaría de Infraestructura. Es supervisor de contrato. La respuesta de la comunidad de Timbavalle, al lado de dirigentes de la Junta de Acción Comunal, respaldan las metas propuestas por los entes de salud local, razón por la cual se confía en la apertura del centro asistencial con las adecuaciones y especificaciones técnicas, al igual que el fortalecimiento humano con los profesionales que se requieran. La Asociación de Personeros del Valle del Cauca se reunió de manera extraordinaria en la ciudad de Buga con el propósito de respaldar a su colega de Buenaventura, al igual que a la comunidad del primer puerto sobre el Pacífico colombiano, ante la caótica situación por la que está atravesando. Los defensores públicos solicitan la presencia de autoridades nacionales de alto nivel, ante quienes expondrán las características del maltrato propiciado por la fuerza pública ante la comunidad bonaverense. El personero del municipio de Jamundí, abogado Juan Carlos Echeverry, tomó la vocería de sus colegas para expresar. Nos encontramos en la ciudad de Buga, reunido a la Junta Directiva de Asoperval, la Asociación de Personeros del Valle del Cauca, con el ánimo de rodear al personero de Buenaventura, el doctor Jesús Rodríguez, en la gran problemática que afronta en la defensa de derechos humanos de las gentes. Rechazamos rotundamente las acciones que ha tomado la fuerza pública contra la población de Buenaventura. Exigimos que se respete el derecho a la protesta pacífica como está sucediendo. Nos parece una situación bastante difícil que se está viviendo en Buenaventura. Por lo tanto, estamos solicitando la ayuda del Comisionado de Derechos Humanos por parte de la Presidencia y de la Cámara de Representantes. Los personeros, quienes también son considerados defensores de la comunidad, rechazan los actos de violencia, al igual que denuncian los hechos que extralimitan y vulneran los derechos humanos.